Lo siento, ¿vale? O sea, sé que esta no es forma de empezar un vídeo, ¿vale? Pero mira, le he dado a grabar, me ha salido y oye, la verdad es que no me apetece editar ni eso. No, pero en verdad, sin coñas. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, habéis estado dejándome bastantes likes, bastantes comentarios en cuanto al que le dé a las pistas de Blue, que me ponga el rollo a mirar. Incluso me habéis enviado correos diciéndome, mira, Vers, aquí hay una cara. Mira allí, tienes otra cosa. Échale un ojo porque puede ser interesante. De hecho, para no dejármelo en el tintero, voy a decir su nombre ya, porque luego me pasa lo que me pasa. El chico se llama... Me dice Golden, mi nombre es Lord Gaun. Lord Gaun, brother, un saludo para ti. Muchas gracias por enviar el correo y por traer un poquito de contenido al canal, ¿vale? La cuestión es que, bueno, no me he fijado en lo que me has dicho, pero él me dice que haciendo zoom solamente a una parte de la imagen, ahora os la pondré, ha visto él una cara, ¿vale? Así que, nada, por el señor Lord Gaun, pues mira, oye, te mando un saludo desde aquí. Muchas gracias por enviar el correo y por darme tu amor. Bueno, chicos, bienvenidos, ahora sí, a Benanet. Esto es súper raro, tío. O sea, es súper raro, es como, después de 3 añacos, aún tengo, o sea, aún me veo a día 13 de mayo de 2019, gente, que yo pensaba que iba a estar muerto ya. Aquí hace, bueno, muerto estoy. Joder, que no las ponga, huevo, no las ponga ahí. Yo que no estoy muerto, yo que no se murió. Tiene mis vídeos de internet. ¿Me puedes dar un poquito de mortadela, por favor, mamá? ¡No! Bueno, a ver, la cuestión es que luego he bloqueado las un par de palabras en el canal. No lo intentéis, ¿vale? Porque creo que no van a aparecer. Pero es que todos los días me paso por mi canal y hay una sección de comentarios muy buena, ¿vale? Entre ellas está Versgamer, te sigo desde los 100.000. Versgamer es el mejor, Versgamer deja de subir vídeos, me gusta el vídeo, primer comentario, salúdame. Y luego llegan como los típicos. Son como diferentes nombres, pero que todos los días aparecen en mis vídeos. Es uno es, tu canal está muerto, ¿vale? Tu canal está muertísimo. Luego pasa uno que es, con 10 millones de suscriptores y tan pocas visitas. ¿Desde cuándo tengo yo 10 millones de suscriptores? Creo que se ha equivocado de canal. Luego va otro que es como, aunque ya no tenga tantas visitas, te sigo viendo. ¿Dónde queda que un vídeo sea mejor o peor en base a la calidad de visitas que tiene? ¡Mira ese oso! ¡Míralo! ¡Dale un like por ese oso! ¡Míralo! No sé qué hace ahí, lo deja mi perra ahí y me la acabo de ver. Pero chicos, de verdad que no tiene nada que ver si un vídeo tiene más visitas o menos visitas. Un vídeo es bueno si te gusta. Si te gusta, le das un like. Si no te gusta, pues no le das like, ¿sabes? No. Bueno, ya me estoy liando, chicos, me estoy liando. En fin, vamos a la pista de Blue. He puesto aquí una... como un fondo diferente, ¿vale? En cuanto a la edición, porque si pongo este, creo que estaba como demasiado cargado, ¿no? Esto es como casi el código Versgaming, que si lo ponéis de puta madre, que se roca, que se miro. En fin, creo que para las pistas de Blue viene algo mucho más sencillo, ¿vale? Mucho más en plan... Vale, pero la cuestión... Uy, el Red Bull hoy... ¿Cómo me está sentando el Red Bull hoy, la verdad? ¿Cómo me está sentando? Ya no parezco el mismo. A ver, fuera Red Bull. Chicos, vamos a darle caña a esto, ¿vale? Según este men... En la parte esta de aquí, vale, que esto es, creo que, ¿cómo era esto? Quiero hacerle zoom, brother. No, vale, así. Es que ya uno... Mira. Aquí parece que supuestamente hay una cara. Yo no sé vosotros qué opináis, si veis ahí una cara o no. Ya sabéis que los comentarios es vuestra casa. Podéis pasar, podéis poner lo que queráis, ¿vale? Porque total, para la mierda que me dejan algunos, pues mira, si me ponéis algo que tenga que ver con el vídeo sería genial. Bueno, yo sinceramente cuando vi la imagen no vi nada. Fue como... Vale, no hay nada. La verdad es que tampoco me molesté en su día porque creo que era sábado y el sábado salí de fiesta y luego... En fin, que no tenía yo la cabeza para muchas historias, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que no le di caña, mientras que ahora, gente, sí que vamos a poder hacer aquí algo que a mí me gusta. Que esto es clásico de las pistas de Blue, gente. Esto es, subo por aquí el brillo, bajo por aquí a ver si hay algo raro. Vale, así en un... Mira, esto es lo más sencillo para sacar algo, ¿vale? Porque resalta sombras que quizá no vemos al inicio, ¿vale? Quizá lo que más color tiene ahora mismo aquí es esto. Vale, que es como un píxel súper raro. A ver, parece la cara de Mickey Mouse, sinceramente. No veo yo aquí nada del otro mundo, ¿vale? Ahora, si quitamos esto, le metemos aquí todo el tema, bajamos y subimos estos colores, que lo ponemos casi en negativo, seguimos sacando casi el mismo resultado. ¿Por qué el árbol se ha desaparecido? Bueno, la cuestión... Estoy fijándome, no sé si es que hoy estoy un poco troll, ¿vale? Pero es que aquí a la derecha me ha recordado a Shrek. No sé por qué eso de ahí, ¿vale? No me preguntéis el por qué, ¿vale? Pero ¿dónde está mi ratón? Esta silueta me ha recordado a Shrek. No sé por qué, es como, ¿qué hacéis en mi Ciénaga? Pues de ese estilo, ¿vale? Sinceramente,
Yo aquí no veo nada del otro mundo. O sea, no sé si vosotros, ¿vale? Con algún tipo de herramienta especial detectáis aquí algún tipo de fantasma o ser, porque yo no veo nada. Ya os digo que me sigo quedando muy loco de que yo estaba jugando a Venanet súper tranquilo y de repente Venanet, después de un año y, bueno, casi 2 años sin poner nada, actualiza con esta imagen, ¿vale? Que es como, ¿qué estás haciendo, amigo? O sea, no deberías estar ya ahí, yo qué sé, comiéndote un cadáver o algo. ¿Por qué vienes ahora? En fin, ¿me entendéis, no? Y yo, sinceramente, es que no veo nada. O sea, es que no veo nada más allá de... A ver, vamos a coger la imagen como lo dice, ¿vale? Que es... ahí está, ¿vale? There he is. Ok, ok. Si él supuestamente está ahí, ¿vale? Si él supuestamente está ahí, pues oye, vamos a meterle el mítico brillo contraste clásico de toda la vida. A ver, ¿me dejas editar el brillo? Densidad, desvanecer, nada. Quiero meterle más brillo. Si vemos el brillo, es que no conseguimos mucho, que digamos. Y con el contraste es básicamente lo mismo. Vale, 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 a ver, sí, a ver, sí. Potenciando algo ahí, y luego con las clásicas curvas, porque una vez ya has potenciado eso, puedes sacar colores o puedes darle potencia a algo que antes, pues obviamente no estaba. Pero es que yo... Ahí veo algo rojo, tío. Ahí veo algo rojo, ¿eh? ¿Os fijáis en esta parte de aquí? Aquí hay algo rojo, aquí hay algo como... Eso parece un cadáver ahí, yo qué sé, tío. Sí, lo potencias, pero... Nah, pero aquí no sé qué está, claro. A ver. Ya os digo, chicos, lo único que me parece súper raro es... En sí la imagen, cómo está tomada, o sea... Al sitio en el que esté tomada. Y más con el Dergi, es ese súper medio chungo que es como... Sí, mira, amigo, pues aquí lo metí, ¿sabes? Ahí metí el cadáver y ahí lo tenemos. Yo no veo absolutamente nada, aunque somos el brillo a tope. Lo único que veo es aquí una especie de silueta, pero claro, yo creo que es buscar fantasmas donde quizá... No sé, si revertimos todo... No veo nada, nada que nos pueda indicar nada rollo a futuro, ni que esto tenga una trascendencia increíble. O sea, no creo que... Sinceramente no creo que dé a mucho más, ¿vale? Ojalá diese algo más, tío. Ojalá volviese a transmitirme aquello que me transmitió en su momento. Y que fuese el hecho, porque por mucho que cambie yo y volquemos incluso el negro, es que no hay nada. No hay nada en la imagen. Si vosotros veis algo, por favor, ponedmelo en los comentarios. O sea, me encantaría, tío, me encantaría. Lo único que supuestamente hay una cara. Yo, es que ver caras, tío, he visto muchas caras ya. Uy, uy, ahí, ahí, uy, uy, mira, mira. ¡Uy! Sin bromas lo digo, gente, sin bromas lo digo. ¿Estáis viendo eso? Parece... Va a sonar a troleo, ¿vale? Pero parece Spider-Man. Parece Spider-Man, gente. Mirad, un ojo aquí, ¿vale? No sé si lo veis, un ojo aquí, otro ojo aquí y la cabeza de Spider-Man, tío. Lo puedo dibujar y todo, creo, Ay, lo he perdido Spider-Man. A ver, no, lupa, lupa para atrás, lupa para atrás. Espérate, espérate, espérate. Buah, acabo de ver algo ahí, ¿lo veis? Ay, 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 ay. Es como si hubiese algo ahí, tío. Mira, ahí está Spider-Man, ¿vale? No sé si lo puedo, no sé si lo puedo dibujar. Es que va a quedar fatal, ¿vale? Dibujado, pero... Creo que... Pluma. No, es que con la pluma esta igual no hacemos una mierda. Con el pincel. Vale, a ver. Mira, estaría aquí Spider-Man, ¿vale? Su cara es eso. Y esto sería el contorno del muñeco. Eso es lo que yo veo, ¿vale? Estaría ahí metido. Tal cual. Así. Ahí habría algo que es lo que creo que es más... Mira, ¿veis? ¿Veis cómo se potencia ahí el Spider-Man? ¿Ves que tiene como una cara? Eso es lo único que yo creo que hay aquí en esta imagen. Lo único. Lo único interesante, quizá. Todo lo demás ya son... que si es rec y que si suposiciones nuestras, que yo creo que tampoco van a ningún lado. Pero bueno, me lo habéis pedido. Y yo soy fiel con mis fuconeros, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí todos los días. Y os he hecho las pistas de Blue, gente. Sé que muchos lo echabais de menos, en plan, oye, ver, sacate unas pistas de Blue, meter un poquito de caña. Y vuelvo a repetir y aprovecho este vídeo para deciros que ojalá saliese algo de terror interesante. Ojalá el terror volviese a estar de moda. Ojalá el gaming funcionase mejor en YouTube, o por lo menos en mi canal funcionase mejor, porque yo sigo subiendo vídeos todos los días. Si subo vídeos resubidos, ¿vale? Muchos de Facebook, es porque ahí estoy jugando todo el día. Y obviamente a algo, chicos, que no me da plata actualmente, no puedo invertirle todo el tiempo que quisiera, ¿me entendéis? No es que me base solo en resubir. Aquí ahora mismo estoy perdiendo quizá un tiempo que voy a estar dedicando en otro sitio, pues básicamente porque es mi trabajo, ¿me entendéis?
Créeme que no solo yo, sino muchos canales amigos han dejado de subir vídeos. Por ejemplo, lo voy a decir, ¿vale? Lu ha dejado de subir vídeos prácticamente. Exo ha dejado de subir vídeos prácticamente. Apixelados ha dejado de subir vídeos prácticamente. Y un montón de youtubers que nos dedicábamos al gaming y que llevamos aquí mucho tiempo, nos estamos viendo consumidos por la propia plataforma. Pero esto, ya os digo que a mí ya no me afecta porque YouTube lo amo, me ha dado mucho y lo seguiré queriendo y seguiremos aquí divirtiéndonos como la vida misma. Así que chicos, os mando desde aquí un besazo enorme. Y oye, gente, oye, esto yo creo que se merece un like, ¿eh? Míralo. Dale un like, por favor. Dale un like, hijo mío, que se enamore de André. Dale, dale. Lo voy a dejar aquí hoy, ¿eh? Creo que tienes toda la sala para ti, amigo. Toda la sala para ti. Yo creo que aquí está perfecto. Y bueno, este vídeo, espero del vinilo, ¿vale? Es como mi cabeza. Lo subiré esta noche, ¿vale? Habemos vinilo, habemos. Está súper chulo, está súper chulo. Cada vez que te digo, joder, qué logo más guapo, tío. Menos que lo cambiamos y dejamos el de Minecraft, que yo creo que ya estaba un poco medio obsoleto. Chicos, os quiero, recordadlo, sois los mejores. Un beso para vosotros, hostia. Guapos, bellos, preciosos.